Pasamos al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien señaló este lunes que el delito no se resuelve con encarcelamientos ni la construcción de más centros penitenciarios, sino con voluntad política. Tenemos en directo a Leticia Díaz con detalles. Adelante. Sí, saludos, buenas tardes. Así es, las declaraciones de Luis Almagro se produjeron en la inauguración de la cuarta reunión de autoridades penitenciarias y carcelarias de los Estados miembros de la OEA, donde también aseguró que el hacinamiento en las cárceles se debe a la falta de oportunidades que tienen los jóvenes. Por el lado de las personas privadas de libertad, el enfoque en el desarrollo de capacidades es lo que permite generar oportunidades que satisfagan las necesidades individuales, aquellas que en el momento probablemente llevaron a la comisión de delitos, así como las necesidades de la comunidad, que empoderan, mejoran la autoestima y posibilitan la resignificación de la persona. Una vez cumplida la pena, si la persona no tiene capacidades ni herramientas para poder elegir y tomar decisiones, se trata de una libertad limitada. Es desde este enfoque de donde podemos pensar en una efectiva reinserción de las personas recluidas. Mientras, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, reconoció la difícil situación que enfrentan los privados de libertad, pero que el programa de humanización carcelaria busca cambiar esa realidad. Este proceso de introspección nos impulsó a lanzar el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, un proyecto que pretende solucionar de una vez por todas el hacinamiento histórico que por décadas ha existido en las cárceles dominicanas y a la vez crear las condiciones para que el periodo de internamiento contribuya a la rehabilitación y la reinserción social de personas privadas de libertad. Hablamos de 8 remodelaciones y ampliaciones, hablamos de 2 nuevas construcciones, hablamos de tocar todo el sistema juvenil dominicano, hablamos de otras 40 remodelaciones a las preventivas y otras cárceles, de manera tal que en cuanto a infraestructura, totalmente quedará saneado nuestro sistema penitenciario. El secretario general de la OEA agregó que se deben tomar medidas para lograr que los jóvenes que cumplen condenas no vuelvan a delinquir y puedan ser reinsertados a la sociedad. En la reunión encabezada por el presidente Danilo Medina y que se extenderá por 2 días, participan miembros de 28 países americanos. Por el momento son los detalles que les tengo de esta manera. Retorno contigo al estudio.